Biden en la cuerda floja, ¿podrá el Partido Demócrata sobrevivir al desafío de una nueva fuerza política? Noticia de Estados Unidos de América. Exclusivo, te contamos que con las investigaciones abiertas por la participación del presidente en los negocios de su hijo Hunter, el juicio político abierto contra él, la preocupación por su edad, tener a Kamala Harris como vicepresidenta, aparte de su salud, se suma a amigos una posible participación de terceros partidos. Dicho más claro, la preocupación de los líderes del Partido Demócrata por la posible actuación de Joe Biden como candidato en las elecciones presidenciales de 2024 se está convirtiendo en angustia. A las acusaciones de deshonestidad por las que sufrirá un impeachment, la imputación de su hijo Hunter, los pobres resultados de las encuestas y las dudas sobre su edad y su salud, acrecentadas por sus últimos lapsus públicos, se une el pánico a que las medidas woke y de extrema izquierda que su administración está implementando arrojen a muchos votantes moderados en manos de un tercer partido tipo No Labels y a los más radicales a los brazos de Cornelius West. Mis patriotas, la mayoría de los votantes demócratas lo tiene claro y dicen que cualquiera menos Biden, según CNN. Amigos, dado lo ajustado de las proyecciones demoscópicas sobre los resultados de las votaciones que decidirán al próximo inquilino de la Casa Blanca, cada vez son más los que esperan que el presidente dé un paso a un lado dejando paso a candidatos que permanecen en la sombra. De hecho, incluso antes de los últimos lapsus públicos, el anuncio de que la Cámara de Representantes iniciaría un proceso de impeachment contra él y la imputación de Hunter, un alto número de votantes del Partido Azul mostraban su predilección por otro candidato como cabeza de cartel en 2024. Esta misma semana, las últimas encuestas insistían en pedir a Biden que diera un paso atrás. Por ejemplo, el día 13 de septiembre, un sondeo de Messenger/Harris apunta a que el 64% de los votantes cree que no debería optar por un segundo mandato. Cifras muy similares a las que aportaba CNN a principios de mes, según las cuales, el 67% de los simpatizantes demócratas prefiere a otro candidato. De este porcentaje, el 82% solo querría que el actual presidente no se presentara, anteponiendo a cualquiera menos a él. La edad y el estado de salud, incluyendo la mental, son los principales handicaps del presidente. Los últimos y repetidos lapsus del presidente preocupan mucho a los votantes, que mayoritariamente no le consideran apto para llevar las riendas de la primera potencia mundial. Un sondeo de Fox publicado el pasado jueves muestra que el 61% de los estadounidenses cree que Biden no tiene la solidez mental necesaria para el puesto que ocupa. Según el trabajo de Quinnipiac, el 68% de los encuestados asevera que el presidente es demasiado mayor para afrontar otros 4 años al frente del país. De acuerdo con la muestra de la CNN, el 74% de quienes participaron opina que Biden no tiene la resistencia y la agudeza necesarias para ejercer eficazmente como presidente. Las encuestas de App 77% y The Wall Street Journal 73% también señalan abrumadoramente que la edad del presidente es demasiado alta para repetir. Los sondeos también indican que la mayoría de los ciudadanos considera que Biden está implicado en los asuntos turbios de su hijo Hunter. Según el sondeo de Quinnipiac, el 50% de los estadounidenses considera que el presidente participó en los negocios de su vástago cuando era vicepresidente de Obama. Según Rasmussen Reports, el 58% de los encuestados cree que Biden estuvo implicado en los negocios de su hijo. A la par, aumenta el temor a que un tercer partido, bien moderado como No Labels, que ya ha tanteado al senador Joe Manchin como candidato, bien radical como el Partido Verde de West, decante la balanza a favor de los conservadores. No es algo descabellado, según los últimos sondeos. Mis amigos, para los que no conocen este nuevo partido, te contamos que No Labels es una organización política estadounidense que dice tener como misión apoyar el centrismo y el bipartidismo. Fue fundada en 2010 como una entidad sin fines de lucro con Nancy Jacobson como su presidenta y directora ejecutiva. No Labels se enfoca en impulsar soluciones pragmáticas a los problemas del país mediante la colaboración de líderes y ciudadanos de diferentes afiliaciones políticas. Algunas de sus iniciativas son el Caucus de Solucionadores de Problemas en la Cámara de Representantes, un grupo bipartidista de aproximadamente 60 miembros del Congreso que buscan consensos legislativos. La Política de Sentido Común, un conjunto de propuestas sobre temas como la economía, la salud, la seguridad nacional y el medio ambiente.
El Frente Unido, un plan para nominar una candidatura presidencial de unidad en 2024, que incluya a líderes fuertes, efectivos y honestos de ambos partidos. Amigos, No Labels dice contar con el apoyo de más de 1 millón de demócratas, republicanos e independientes que se identifican con la mayoría de sentido común. Sin embargo, también ha recibido críticas de diversos sectores políticos que cuestionan su credibilidad, su financiación, su agenda y su impacto potencial en las elecciones. Patriotas, en agosto una encuesta de The Wall Street Journal señalaba que en un enfrentamiento directo entre los dos candidatos que encabezan las nominaciones a sus respectivos partidos, Donald Trump y Biden empatarían con el 46% de intención de voto. No obstante, si se añaden candidatos independientes, el expresidente se impondría por un 40-39, con West consiguiendo un 2% y el libertario Lars Mapstad el 1%. Por otro lado, el mes pasado, el Emerson College apuntaba a que Trump se encontraba por delante en intención de voto respecto al actual presidente. En este caso, amigos, el sondeo apuntaba a que el Partido Verde de West conseguiría hasta el 5% de los sufragios. A pesar de que, según los participantes en esta encuesta, el aspirante republicano se impondría tanto en un mano a mano 46-44 a Biden, la ventaja se dispara si se tiene en cuenta al aspirante radical 44-39. Las encuestas señalan que Biden perdería ante Trump y otros candidatos republicanos. Miren esto, amigos, a principios de septiembre, la CNN publicó una encuesta en la que la mayoría de los votantes se mostraban convencidos de que, en el caso de una reedición de las elecciones de 2020 en 2024, Trump se impondría en esta ocasión 47-46, con un 5% eligiendo una tercera opción. Según este sondeo, el 62% de los que se decantarían por el candidato republicano lo harían para que el magnate alcance el poder. Sin embargo, entre quienes confiarían el país al actual presidente, el 64% depositaría su voto para evitar que Trump llegue a la Casa Blanca. Mis patriotas, por si fuera poco, la encuesta de la CNN indica que el actual inquilino de la Casa Blanca también sería derrotado por Nikki Haley 49-43, Mike Pence 46-44, Tim Scott 46-44 o Chris Christie 44-42. Biden empataría 47-47 con Ron DeSantis y se impondría ante Vivek Ramaswamy 45-44. Amigos republicanos, tenemos que restaurar el orden, la seguridad y la confianza para nuestro futuro. Tenemos que hacer que América vuelva a ser grande. Dios bendiga a América y a nuestro presidente, el titán Donald Trump. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.